El gobierno ha aprobado este viernes el nuevo decreto de becas para estudiar el curso que viene, un decreto que endurece los requisitos para que los estudiantes accedan a una ayuda. Para empezar, la nota media de quienes quieran una beca salario tendrá que ser de un 5,5, la misma nota que se exige para una beca en el primer curso universitario. Pero además, lo más novedoso es que aquellos universitarios que no aprueben el 50% de las asignaturas matriculadas tendrán que devolver el importe íntegro de esa beca. Es decir, que una persona que estuviera cursando primero de un grado, si se presentaba a tres exámenes, aunque dejara la hoja en blanco, no estaba obligado a reintegrar la ayuda recibida. Para que tengan ustedes una referencia, estamos hablando de ayudas que en el umbral de la llamada ayuda compensatoria o beca salario se sitúan en torno a los 6.000 euros por año. Bert ha insistido en que lo importante no son los recursos, sino los resultados. Por eso ha detallado cómo será la reforma en la educación primaria y secundaria, que ahora ampliará las horas lectivas de asignaturas como matemáticas, ciencias y lengua, así como de inglés. También se realizarán evaluaciones a los alumnos al finalizar cada etapa educativa. Entendemos que todos los estudiantes, que todos los chicos y chicas que forman parte del amplísimo alumnado al que se refiere este proyecto, tengan presente que estamos hablando casi de 8 millones de estudiantes sin incluir el nivel universitario. Todos tienen talento, pero tienen talentos distintos, y lo que tiene el sistema que conseguir es que la gestión de esos talentos distintos le lleve a cada uno de los estudiantes al óptimo de su potencial de desarrollo. Ahora, cuando la reforma ya está aprobada, asegura el ministro que espera el consenso del resto de grupos políticos y de la comunidad educativa. Esta última, por cierto, ha denunciado que el curso que viene comenzará con 120.000 profesores menos en toda España y con las tasas universitarias más caras.